Hola, no, amigos de YouTube, bienvenidos a la parte 40 de The Legend of Zelda Skyward Sword. Nos dirigimos ya a la siguiente posición del juicio, así que es hora de ponernos en marcha. Ok, pues la siguiente localización es el desierto, donde tenemos que aterrizar donde esté el umbral del juicio. Vamos a irnos un poco rápido. Y pues este es uno de los juicios... creo que este es un poco más... Obviamente es un poco más difícil que el anterior. Pero pues bien, el tesoro lo vale. Ok, vamos a ver cómo puedo aterrizar rápidamente aquí. Creo que por aquí estará bien. Sí, aquí estamos bien. ¿Qué es? Vamos a poder rastrearlo desde aquí. Vamos a ver si... Ah, muy bien, por aquí. O por allá. No, por aquí está... Ah, bueno, mejor le corro por acá, pero que no me vea el cangrejo. Iba a irme por ahí, pero no, mejor por acá. Evitar los cangrejos. Peleas innecesarias por ahora. Oh, a propósito, estoy algo vulnerable por tener el escudo de madera aquí, de metal aquí. No quiero peleas, por favor. Ok. Voy a matar a este porque ya me molestaron todos. Oh, lo maté muy rápido. La espada sí que está más fuerte desde la última vez. Sí, tres golpes y ya está muerto. Ok, por aquí no es una buena opción. Me voy mejor de este lado que hay subidita. Uy, ahí está, ya logré subirme. Y ahí está, así es como me quería esquivar aquel en el árbol, pero pues parece ser que no pude. ¿Ven esas mariposas a lo lejos? Pues es la localización de nuestro siguiente desafío. Pudimos haber llegado aquí con el localizador, pero pues realmente yo ya me lo sé. Y pues como siempre les he dicho, solamente hay que seguir la canción como va. Siguiendo esa ondita, es hacia afuera, hacia adentro, que sería derecha, izquierda, derecha, izquierda, con la misma velocidad que la onda. Si Fai deja de cantar, significa que se están equivocando. Por ejemplo, ahí medio me equivoqué, pero ya le puedo volver aquí. Y ahí está. Y ya está, el juicio, es hora de la verdad. Aquí, pues el juicio ya está abierto, así que pueden hacer cualquier cosa o entrar directamente como yo. Y vemos aquí todo este terreno que teníamos en el desierto, donde incluso había arena movediza, es nuestro campo de batalla. Les repito cómo se maneja este juicio. El objetivo es reencontrar todas las gotas de rocío que hay esparcidas con el fin de lograr reconstruir nuestra alma y crecer espiritualmente. Evitar ser atrapados por los guardianes. Por lo tanto, aquí no tenemos ningún tipo de armamento. Una vez que nos atrapan, se reinicia por completo. Lo que no se puede hacer es reanudar desde un cierto punto. Así que si nos golpea un guardián, entonces se acaba. Este círculo nos está protegiendo. Y en el momento que salgamos de aquí,
nuestra alma se romperá y pues causará que los guardianes empiecen a hacer perseguirnos. Así que pues yo no tengo preguntas, si ustedes podrían preguntar, si se pregunta sobre los guardianes, lo único que hay que hacer es, en el momento que salgamos de aquí, tenemos que correr hacia un pedazo de rocío. Ahí hay uno, ahí hay otro, yo voy a correr hacia allá, y fíjense todo el terreno que podemos abarcar. Así que hay que ser bien rápidos. No miren atrás. Fíjense que se ven como que unos ojos. Del lado derecho significa la posición del guardián que está en el punto ciego de la cámara. Tenemos 90 segundos para recolectar otra o volveremos a estar en esta situación. Si agarramos unas frutitas, estas como tipo frutas blancas, mostrará una aura así, un pilar de luz en donde están las demás lágrimas. Así que pueden ir planeando su estrategia de dónde están y en qué orden las van a ir agarrando. Observen mi orden y pues ya me dirán ustedes si lo consideraron buena estrategia o no. En mi lo personal, me funcionó bien. Muy bien, hay varias lágrimas aquí esparcidas en las orillas, yo por eso las quiero agarrar todas, ya que es un poco tardado en recolectarlas si no es desde aquí. Los tips que se dan por lo común es intentar agarrar las lágrimas que se vean más fáciles al último, con el fin de que si te topas con una muy difícil y no alcanzas a volver, la lágrima esté muy, muy fácil de agarrar desde cualquier posición, o por lo menos desde la posición que tú creas que te vas a quedar trabado. Estas también se desvanecen después de unos segundos, así que hay que volver a tomarlas. Fíjense, todos los pilares son las que me quedan por agarrar. Voy a empezar desde la última de allá, va a ser la de la esquina. Voy a intentar que sea la última. Así que voy a seguir agarrando estas pequeñas para que me sigan indicando dónde están. Y pues fíjense que yo me podría quedar aquí parado, viendo esta lágrima todo el tiempo hasta que esté a punto de colapsar, y agarrarla en el último segundo y volvería a iniciar con 15 segundos. Así que esténse muy atentos de cómo se van marchitando los pétalos. Ok, fíjense, ahora yo voy a agarrar esa de ahí. Si vuelven al círculo, el tiempo no transcurre, así que es la posición más segura que hay en todo el lugar. Ok, siguiente lágrimas va a ser esa de ahí. Sí, yo agarraré aquella. Fíjense que ya bajaron los pilares porque ya no, ya pasó el poder de esta extraña fruta. Ok, aquí hay uno de esas linternas, ahí viene la otra cosa. Si esa luz les da, esos inmediatamente van a llamar a los guardias para que vengan por ustedes. Así que aunque tengan todavía los 15 segundos completos, si los veo una de esas luces están muertos y tendrán que correr hacia la siguiente lágrima. Así que con mucho cuidado. Hay que estar cuidando aquí que no nos dé la luz. Los guardianes pues realmente no nos están viendo porque están detenidos en un sueño. Así que solamente este es un viaje espiritual para Link. Ok, siguiente fruta. Para poder seguir viendo los pilares. Esa lágrima la voy a dejar por ahora. Yo quiero aquella de allá. Oh, miren, estos son materiales únicos aquí en los juicios. Así que, bueno, traten de agarrar los que puedan sin arriesgarse a perder el juicio. Les voy a dar un pequeño tip. No va a ser la última vez que van a poder entrar en estos juicios. No es un spoiler, pero les va a dejar dar tranquilidad para poder hacer estos juicios un poco más tranquilos. Así que si la primera vez solo quieren concentrarse en pasarlo, adelante, ya habrá tiempo para recolectar esos materiales. Ok, aquí podemos entrar directo. Ya que está derecho, pueden usar así vieron cómo están acomodadas las arenas movedizas. Hay unos lugares en donde no hay fondo. Me voy a poner aquí en el círculo para que no pase el tiempo en lo que me recupero. Así que pueden usar el mapa y poner algunas balizas para ver por dónde caminar en la arena. Muy bien, ya recolecté esa. Ahora ya puedo. Dejé esa hasta allá con el fin de que en el momento en el que yo diera toda esta vuelta, estuviera esa lista para que yo la agarrara y poder recuperar todo el tiempo.
Por eso es que hay que saber cuál es agarrar. Si la hubiera agarrado primero y luego irme por aquella y luego darme la vuelta, posiblemente me hubiera quedado muy poco tiempo para agarrar la siguiente. Que la siguiente sí requiere un poco de paciencia y es lo que en estos juegos por lo común uno no tiene. Que aquí hay una gran trampa. Ese líquido que se ve ahí, al igual que las lámparas, alertará de inmediato a los guardianes. Así que si ese líquido nos toca, se acabó pues, prácticamente, a menos que logren agarrar otra lágrima a tiempo. Así que tengo que apurarme en mover este sin que me toque esa agua. Ahí viene. Me quito de aquí. Recupero energía. Espero que se vaya. Y de nuevo jalo. Y ya está. Ya nada, me quito de aquí antes de que el líquido me pueda poner en riesgo. Me faltan 5. Traigo por aquí. Y aquí está la siguiente. Me puedo parar aquí y observar dónde están las demás. Así que primero voy a agarrar esa pequeña fruta de ahí. Para observar dónde están las 5 que me faltan. 2, 3, 4, 5. Ya están todas. Ok, ya que esas son las que siguen, esta sí la voy a agarrar. Y ven todos estos condenados amigos con luz. Es solo un peligro. Ok, vamos a bajar por la siguiente. Ok, voy a treparme aquí. Muy bien. Aquí otra vez está para que me siga mostrando dónde están los demás. Y pues voy a observar. Falta esa y falta esa. Voy primero por aquella del árbol. Y corriendo. Estando aquí hay dos posibles variaciones. Una de ellas, recolectar la que estaba allá en medio por si los agarra, salir corriendo por esta. O agarrar esta primero y arriesgarse a que no los agarren allá. Pues yo voy a agarrar esta y me voy a arriesgar con aquella. ¿Sí? Ok, no se ve tan difícil desde aquí. Podrían incluso llegar corriendo para acá, tumbarla del árbol, para ya nada más darle la vuelta rápidamente, agarrarla e irse. Pero yo voy a hacerlo al modo arriesgado para que vean que sí es posible. Ok, ahí vamos. Con cuidado brinco. Y a correr porque ya me escuchó y si me toca con esa luz, ya se acabó para mí. Y listo, las he recolectado todas. Ahora solamente. Ahora el peligro es que ya no hay lágrimas, así que si los ve un guardián antes de regresar al círculo, no hay manera de recuperarse, tendrán que correr con los guardianes detrás de ustedes. Este se acaba en el momento que yo regrese al círculo. Así que aquí está todo, el riesgo todavía no se acaba. Muy bien, como pueden ver, están todos ahí encimaditos. Hay que tratar de irse por donde haya más aberturas. Ok. Pues no veo muy buena abertura. Voy a tratar de irme por ahí en medio siguiendo esas frutitas. Que parece ser que me están indicando por dónde irme. No estoy tan seguro si dándole la espalda, que nos den la espalda a nosotros hace que no nos vean. Pero creo que sí tienen un punto ciego en la espalda. Así que voy a continuar con cuidado por aquí. Voy a subir aquí para que ese no, para brincar hasta acá. ¡Oh, sí me vio! ¡Corre! ¿Qué punto ciego ni qué nada? No funcionó mi teoría. Pero ya, ya me libré de ahí. Ya con eso se acabó. Ya solamente tengo que volver al círculo y pues la ruta está muy fácil y como tengo todas las lágrimas, mi tiempo es ilimitado en tanto no me vean. Podría darme toda la vuelta por agarrar los materiales y de todos modos volver. Por eso les decía que no hay mucho problema si no las agarran en ese momento. Muy bien, pues ya volví prácticamente, ya solo tengo que bajar estas escaleras como todo un rey. ¿Qué crees, amigo? Tuviste una sola oportunidad en todo lo que estuve aquí. Lástima. Adiós.
Y aquí está el segundo tesoro, por si no se acordaban cuál era el primero. El primero era las escamas de dragón acuático que nos permitía nadar y respirar bajo el agua. Bueno, no respirar bajo el agua, sino contener la respiración por más tiempo. Y el segundo tesoro, pues son las arpas gemelas que nos permitirán movernos de muro a muro o de blanco en blanco, dependiendo de la situación. Y con eso ya solo nos queda un objeto por buscar. Muy bien, pues lo hemos logrado, amigos. Mi estrategia, pues, fue muy sencilla, muy calmada, realmente no me agarraron ninguna vez. Me acuerdo que una vez sí me fui a lo difícil, a lo fuerte y de salida salí corriendo al círculo, aunque ya tuviera todas las lágrimas. Iba como con tres o cuatro guardianes encima. Y es que los que se veían así como que con una espada son de tierra, pero los demás son de aire. Y pues vamos a calar nuestras nuevas arpas. Ahora ya podemos acceder a puntos que antes no. Y lo que Fey nos recomendó, busquen un punto donde no has estado antes. Y creo que ese símbolo de interrogación me dice que no he estado ahí. Así que por aquí no, por aquí no. ¿Qué le parece? Por ahí. Hay una estatua ahí, así que podríamos ir ahí. Pero hoy pues vamos a ir a pie. Pues los guardianes en sí dan miedo por el hecho de que lo que causa más miedo no es en sí la apariencia. Cuando te ponen en una situación de total impotencia, es lo que te hace sentir el miedo. Sentir que no puedes llegar al círculo, sentir que no puedes lograr este desafío es lo que le causa un miedo psicológico. Me estorbas, amigo, ¿sabes? Corte, corte, corte. Oh, lo bueno que escribió hacia un lado para que no caeran. Corte. Ah, ya no te tardas tanto en morir. Ah, oh, unas rupias para mi pobreza nueva. Ok, pues vamos a poner unas balizas aquí para poder seguir avanzando. Ok, me puedo poner ahí donde está la baliza para poder usar la zarpa. Antes de que este me quiera aventar una piedra. Muy bien. Y con esto prácticamente atravesé todo el desierto. Ya miren qué tan lejos es, qué tan cerca estoy. A ti sí te voy a pasar corriendo. Ah, ni siquiera tuviste que poner el escudo. Vamos a ver qué hay aquí. Rupias, rupias. Ah, faltaba una. Bueno, el piloncito. Simplemente me pongo a pensar que muchos sí anduvieron temerosos con ese juicio de no querer volver a pasar por ahí porque es una impotencia muy grande solamente no tener espada, no tener escudo, no poder defenderse de nada. Eso es lo que causa el terror en los juegos. Pues, ¿qué les parece? Llegamos a las cuevas del desierto. Aquí es en donde ya habrá más puntos para avanzar. Pero por ahora, pues lo que nos... Oh, miren, aquí puedo tocar el arpa. Vamos a ver qué material me das. Miren, un cristal maléfico. El primero para mí. Eso sí que es suerte. Porque creo que los avientan al azar. Me he enterado de que un dragón gigantesco al que le gusta poner a prueba a la gente vive en algún rincón de este desierto. También me han dicho que si haces un buen papel en el desafío que te propone, el dragón te regalará un escudo increíblemente robusto. El escudo definitivo está en el desierto. Y pues tenemos cuerno de monstruo.
Y pues aquí está un tip que es muy bueno por parte de Faye. Si ven que uno de esos locos anda tocando el cuerno para llamar a sus amigos, usen el látigo y quítenselo. Mejor nos va a servir a nosotros para nuestras armas. No, miren, ya me hacían falta unas hormigas, voy a capturar unas cuantas hormigas, ya que les había recomendado capturar unos cuantos insectos. Después nos van a ser útiles, así que capturen los que puedan. Ahí está otro, y ven aquí. Yo realmente lo que necesito mejorar es esta red, está muy pequeña y batallo mucho para mejorarla. Pues muy bien, vamos a seguir avanzando en lo que, en esto que es de aquí. Aquí hay un Goron. Se llama Venturo, que estudia la leyenda de los tres dragones. Y pues la piedra nos habló también de un dragón, todo empieza a conectarse. Pronto estaremos en un sendero muy extraño. El mar de arena de la Nairu que se extiende. Muy bien, pues ya nos dieron una pista. Para lo que sigue hay que llegar al mar de arena. Por suerte no nos dejó con la puerta bloqueada buscando la llave. Así que vámonos directo al mar de arena. Miren, una rupia. Y un jarrón. Voy a aventarle una bomba. Acabo aquí hay muchas. Vamos a agarrar unas más para el suministro. Vamos a asustar a Goron. Bien, voy a agarrar la rupia. Ahí está. Ya me puedo regresar. Voy a poner otra bomba aquí. También voy a aventar otra por ahí. Y vamos a ver qué hay en ese agujero. Y hay un banquito para recuperar vida si es que están muy dañados aquí. No, más jarrones. Bueno, pues voy a aventar otra bomba. Pero pues a fin de cuentas esos jarrones no importan mucho. Vamos a continuar con lo que es la búsqueda del mar de arena. Solamente voy a recargar mis bombos. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí empiezan las minas de la Ainur, ricas en mineral. Vamos a ver qué hay por aquí antes de avanzar. Ah, pues por aquí es por donde podemos regresar a... al inicio. Es un atajo. Así que pues ya sabemos para dónde nos lleva. Muy bien, pues voy a continuar al mar para no perder tiempo escalando. Acabo ya les dije que solamente es para volver a las minas, que es en donde llegamos en primer lugar aquí cuando aterrizamos la primera vez. Muy bien, pues aquí me puedo bajar. Y el mar de arena está detrás de esa luz. Antes había un mar y ahora solamente es arena. Me hace pensar que realmente qué pasó con toda esa agua. ¿Qué tan antiguo es este lugar? Ya está, mar de arena de la Nairu se extendió a otra zona más. Y pues dices bien, Faye, es a donde vamos, en búsqueda de la segunda llama. Ok, pues fácilmente ya podemos desplazarnos por aquí usando la zarpa. Ok,
Ahora hacia dónde, ahí está, ya no llego, pero aquí sí. Siguiente. Acuérdense que si se les mueve mucho, si se les tambalea, pueden presionar la flecha de abajo en el pad para reacomodar la mira. Uy, no creo llegar, así que mejor me cuelgo de aquí. Y pues llegamos, amigos, aquí es en donde empezará nuestra siguiente aventura en el próximo video. Cuídense mucho y pues síganos en Facebook también. Ya estaré trayendo más videos tan pronto como pueda. Oh, vamos a derrotar a esa Chuchu. Oh, es electricidad. Me traga y luego yo caigo en la... A ver, a ver, a ver. Electrocútate. Y luego ya te corto. Ah, de tomo esta pequeñita me sigue electrocutando. Bueno, caí, pero ya de todos me recuperé. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en la próxima para descubrir qué es lo que está detrás del mar de dunas.